Bueno, a recordarles a nuestro público que pueden participar con nosotros aquí al 33 17 400 906. Ya tengo la entrevista en Zoom. ¿Quién está con nosotros? Nuestra tanatóloga ya está lista y preparada. Muy bien, nuestra tanatóloga, la licenciada Hola. Alejandra, ya está con nosotros. ¿Cómo estás, Ale? Bienvenida, feliz año. Igualmente para todos ustedes, feliz año y muchas gracias por la invitación a través de esta plataforma. Bienvenida, me da mucho gusto que estés aquí con nosotros, porque hay algo que platicarles a nuestro público. Suelta las pérdidas pasadas, vive el hoy lo mejor que puedas. Hemos estado muy tristes de tantas pérdidas, tanta cosa, en fin, pues adelante, te escuchamos. Así es, Ceci. Todos hemos vivido un año terriblemente de pérdidas, tanto pérdidas personales, pérdidas económicas, pérdidas de la salud. Hemos tenido demasiadas pérdidas. Hay que vivir nuestro duelo, como siempre yo les he recomendado, pero también no hay que quedarnos, hay que seguir el proceso, pero no hay que quedarnos estancados emocionalmente, porque al quedarnos ahí estancados nos estamos perdiendo de todo lo que está a nuestro alrededor. Si nosotros nos quedamos con la mirada hacia el pasado, no podemos seguir hacia un futuro. Vivan su duelo, detecten tus emociones, vivan su tristeza. Yo sé que no es fácil y no es como varita mágica de un 2x3. Hay que ir procesando nuestro dolor, nuestra pérdida y sobre todo aprender. Este año fue de mucho aprendizaje, de aprender sobre todo a valorar lo que sí tenemos. Tenemos un techo, tenemos la salud, tenemos comida en la mesa. Este año fue de mucho aprendizaje, de mucha espiritualidad, y eso es muy importante para seguir adelante en el futuro, porque si nosotros nos quedamos estancados en lo que nos pasó, nos vamos a quedar ahí y no vamos a poder hacer un salto para vivir el futuro. Por lo pronto, yo les recomiendo, no se queden estancados, vivan su duelo, llórenlo, pero sobre todo aprendan de esa pérdida, ya sea económica, cuáles son sus dones, sus virtudes para resurgir como un ave fénix. ¿Qué te parece, Ceci, este pensamiento? Lo tenemos que tomar en cuenta para soltar todo lo que traemos, porque eso no nos deja vivir ni seguir adelante. Todo lo que nos ha pasado, si son pérdidas humanas, económicas, todo, pero tenemos que retomar este tipo de situaciones, porque si seguimos con esto, no vamos a poder triunfar, ni poder seguir adelante, ni que nuestra cabeza nos dé una dirección exacta. ¿Verdad? Te quiero recordar, Alejandra, que se pueden comunicar contigo. Exactamente, Ceci, eso es mi recomendación para este año. Sí, con mucho gusto. Estoy en el 333-496-5456 y las invito para que visiten mi red social, que es en Facebook. Me encontrarán como AMOO-Tanatóloga. Estoy para ustedes, y ya sea en visita domiciliaria o también en el consultorio. Perfecto. Muchas gracias a todos y feliz año. Igualmente, feliz año. Gracias. Felicidades. Bueno, pues a comenzar a participar.